Hola, ¿qué tal, amigos de Periódico El 5? Muy buenas tardes. Estamos sobre la carretera Monterrey, Victoria Monterrey. Aquí a la entrada, lo que viene siendo Santa Engracia, se registra un aparatoso percance vehicular donde resultan por lo menos 3 personas lesionadas. Por ahí se valoraron a 2 personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino. Fueron valorados por paramédicos del municipio de aquí de Santa Engracia, de Protección Civil. Y bueno, pues en el lugar se encuentran elementos de la Policía Federal abanderando este accidente. Ya han colocado conos y bueno, pues están por ahí con sus patrullas, también con sus torretas encendidas. En este accidente participa lo que viene siendo una camioneta Ford F-150 y un vehículo matiz. Aquí observamos cómo pues la camioneta se desplazaba de sur norte sobre la carretera Monterrey, en cuanto al vehículo matiz se desplaza de norte sur. Presuntamente, bueno, pues invade uno de los carriles. Vemos que hay una huella de frenado y bueno, pues choca casi de frente con lo que es la camioneta Ford F-150. 3 personas lesionadas, afortunadamente nada de gravedad. Ya fueron valorados por lo que son paramédicos de Protección Civil aquí del municipio de Santa Engracia, quienes fueron los que inmediatamente al recibir el llamado acudieron a este accidente. Son las imágenes, amigos, y la información que les tenemos a esta hora de la tarde para nuestros amigos y seguidores de Periódico 5. Percance vehicular en lo que viene siendo la carretera Monterrey, a la altura de la entrada a Santa Engracia, donde bueno, pues se registra este aparatoso percance, el cual deja por lo menos 3 personas lesionadas, los cuales afortunadamente pues no fue nada de gravedad. Por fortuna, pues solamente pues se ocasionan golpes que no ponen en riesgo su vida. Son las imágenes, amigos. Participa esta camioneta Ford F-150, la cual le muestro en la imagen, y el vehículo matiz. Y bueno, pues los elementos de la Policía Federal se encuentran aquí en esta zona, pues alertando a los automovilistas que transitan sobre esta carretera. No hubo personas heridas de gravedad, solamente lo que viene siendo recibieron golpes que pues no ponen en riesgo su vida. Son las imágenes, amigos. Como les repito, este vehículo matiz se hacía desplazar sobre la carretera Monterrey en sentido de norte-sur, se mete al carril central y bueno, pues choca de frente con lo que viene siendo la camioneta Ford F-150. Vamos a tratar de dialogar con el paramédico de Protección Civil para que pues nos cuente un poco la integridad de las personas. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Periódico El 5, Carlos Colunga. Vemos que ustedes atendieron a las personas. ¿En qué situación las encontraron al momento de llegar aquí al accidente? Ellos están ilesos. Ajá. Están circulando. Están perfectamente bien. Heridas que pongan en riesgo su vida para nada, solamente no para golpes. Nada. ¿A cuántas personas valoraste, amigo? Dos personas. ¿Dos personas, masculinos? Masculino y femenino. Ok, correcto. ¿Cuáles serían sus nombres, amigo? Sus nombres son Angélica Vázquez. Ajá. ¿Y el masculino? El masculino, Leobardo García Torres. Leobardo García Torres. Son originales de Tampico. ¿De Tampico? ¿Se dirigían hacia...? Vienen procedentemente de Monterrey. De Monterrey hacia Tampico. Ok, correcto. Las recomendaciones, amigo, es tú que eres paramédico, que te ha tocado pues atender a personas que se ven involucradas en accidentes. ¿Cuál es la recomendación que les brindas cada que salgan en su vehículo? Pues la recomendación que se les daba, pues manejar con cuidado. Mucha precaución. Mucha precaución y más aparte, no manejar cansado. Uh-huh. Y tampoco con el estado de... Estado de ebriedad. ¿Sí? Ok, correcto. Bueno, ¿no recuerdas tu nombre, amigo? Fermín Cervantes. ¿Sánchez? Fermín Cervantes, de Protección Civil de... Sí, es de Protección Civil de Santa Engracia. Ok, correcto. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues las palabras de paramédico de Protección Civil que atendió este llamado de manera pues urgente. Y bueno, pues valoraron por ahí a 2 personas, masculino y femenino, los cuales se desplazaban de Monterrey con destino hacia Tampico.
Y bueno, son las imágenes, amigos, son las imágenes y la información que les tenemos a esta hora de la tarde aquí en la carretera Monterrey, a la entrada a lo que viene siendo Santa Engracia, donde, bueno, elementos de la Policía Federal se encuentran abanderando y tomando conocimiento de este accidente. Con estas imágenes nos despedimos, cuídese mucho, somos Periódico El 5, que tenga usted una excelente tarde, nos vemos en la próxima transmisión.